Muchas gracias a la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros, diputados y diputadas. En nuestro estado, el artículo 40 bis de la Ley de Protección Civil de Quintana Roo se establece que los ayuntamientos tendrán a su cargo la prestación de servicio de bomberos a través de un órgano paramunicipal o por conducto de organizaciones o grupos de los sectores social o privado, y es a través de reglamentos expedidos por los municipios, es como se regula la integración, jerarquías, insignias, uniformes y requisitos de ingreso de los integrantes de los cuerpos de bomberos. Sin embargo, dada la fuerza que tiene una ley en comparación de un reglamento expedido por un ayuntamiento, es necesario que la organización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos quede establecido en un ordenamiento que no quede supeditado a la voluntad de los integrantes de un ayuntamiento. Dentro de la presente iniciativa de ley, se prevé que los inmuebles de los cuerpos de bomberos deberán estar ubicados en lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. Cada región prioritaria del estado podrá contar con una estación y con aquellas subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo. Considero necesario también contemplar asignarles una partida inicial de 15 millones de pesos para la puesta en operación de la Coordinación Estatal de Bomberos para este próximo ejercicio 2023, dependiendo para su operación de la Secretaría de Gobierno. Por lo anteriormente expuesto y fundado en la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción tercera y se recorren en su orden los subsecuentes del artículo 18, se reforma el segundo y tercer párrafo del artículo 40 bis, ambas de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, y se expide la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Quintana Roo. Primero, se adiciona la fracción tercera y se recorren en su orden los subsecuentes del artículo 18 de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo. Segundo, se reforma el segundo y tercer párrafo del artículo 40 bis de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo. Tercero, se expide la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Quintana Roo. Este es el segundo paso que estamos dando gracias al apoyo de todos los que integran la 17ª legislatura. Muchísimas gracias, es cuanto.